Bueno, amigos de MMM Deportes, estamos aquí en la entrevista con Eric Rodríguez y Jaime Brena. Bueno, seguimos platicando de los Guerreros de Oaxaca para este 2016. Jaime, y bueno, queríamos preguntarte qué es lo que se espera de este 2016 con los Guerreros de Oaxaca, sobre todo los objetivos también personales de Jaime Brena. Personales obviamente siempre va a ser tratar de hacer lo mejor para aportar mi granito de arena para que obtengamos pues, muchas victorias, lleguemos a los playoffs, estemos en los primeros lugares, seamos un equipo consistente y ganador. Y bueno, pues yo creo que todos nos preparamos muy bien, todos vienen con muy buena disposición de hacer buen trabajo. Entonces yo creo que nos va a ir muy bien esta temporada. Bueno, estábamos platicando sobre el hecho de que Guerreros de Oaxaca, tanto Guerreros como Diablos Rojos, deciden esta temporada solamente ir con 4 extranjeros y obviamente sin pochos, como le llaman, ¿no? ¿Cómo lo toman ustedes el hecho de que Guerreros de Oaxaca pues, le va a apostar a la juventud, sobre todo mexicana? Bueno, yo la verdad, yo lo veo muy bien. A mí me gusta la idea, ya que tenemos jóvenes de muy buena calidad y bueno, también yo creo que Diablos y Oaxaca lo hace de una u otra forma también porque pues tienen la academia y tienen bueno todo el trabajo desde las sucursales con los jóvenes y yo creo que es una buena manera para que más jóvenes mexicanos se den a conocer y surjan más jugadores mexicanos para no solamente el béisbol de la Liga Mexicana, sino para el extranjero. Eric Rodríguez, ¿cómo te preparaste en este inicio de pretemporada, tanto físico y mental, para arrancar? Bueno, como todo, ¿no? Yo creo que preparándome fuertemente con todos mis compañeros, yo creo que trabajando a la par, obviamente en lo que se requiere al gimnasio, yo creo que preparándome, que es bien importante para nosotros, la preparación, porque pues sabemos que es una temporada larga, pero bueno, estamos muy contentos. Perfecto, igual la misma pregunta que hacía hace un momento Pablo, con respecto a trabajar en esta temporada 2016, toma la decisión la directiva, los altos mandos, de que solamente habrán 4 extranjeros que estarán precisamente en el roster de los Guerreros de Oaxaca, 2 bateadores y 2 pitchers. Así es, ¿no? ¿Cómo lo toma él? Pues bueno, lo tomo de la mejor manera, yo creo que, como les decía Jaime, es bien importante para nosotros también que haya juventud en este deporte, en el béisbol, sabiendo que está la academia, que hay mucho joven. Entonces lo tomamos de la mejor manera y sabiendo que necesitamos creer para poder llegar a una final. Entonces todo se puede. Yo creo que vamos a hacer un buen papel y los muchachos vayan agarrando esa experiencia que se quiere para que puedan llegar al béisbol a las grandes ligas, ¿no? Ahí está precisamente estas palabras de los dos jugadores, Jaime Brena y Eric Rodríguez, los jugadores pues, más emblemáticos y la verdad más victoriados por la afición de los Guerreros de Oaxaca. Y también queremos saber esa parte noble de los jugadores, en este caso de Eric Rodríguez, ¿qué onda con la familia? Bueno, pues imagínate, yo creo que es lo más importante ahorita en el apoyo que me han dado, que se respecta a mí, la familia siempre va a ser importante, en la cual estoy muy agradecido con ellos, en la cual les mando un saludo aprovechando. Entonces, adelante, por favor. Sí, un saludo para mi esposa. Te damos la página y todo para que puedan ver. Perfecto. Ese donde ellos estén, lo van a poder ver. Muchas gracias. Entonces, les mando un saludo a mi esposa y bueno, pues soy padre de 3 hermosos hijos, muy contento y yo creo que son mi motor. A ver de cuánto me perdí. Todos se sorprenden, son así, pues imagínate, ya tengo 3 hijos, tiene 4 años mi niña, mi hijo Fernanda y mi hijo Eric tiene 2 años y Hansel, yo creo que son mis 3 hijos, que son mi motor y mi esposa, ¿no? Que están por ahí, te mando un saludo. Pues muchísimas felicidades, un abrazo igual a su esposa y a tus hermosos hijos, realmente allí, Jaime Brena, realmente la familia, ¿verdad? ¿Cómo ayuda, cómo apoya a la familia a Jaime Brena? Bueno, yo creo que son los, bueno, no creo, de hecho son los pilares del trabajo que nosotros podamos hacer, son los que siempre están esperándonos con la mejor cara, te haya ido bien, te haya ido mal, son los que te dan esa palmadita, ese abrazo, ese beso, ese apoyo. Entonces yo creo que es lo más importante con lo que todos, no nada más nosotros, yo creo que todos podemos contar. Hijos,
¿Ah, sí? No son mandilones. No, no, está bien. Son padres de familia. Oye, hijos, ¿también? Tengo dos, mi hija Sofía y mi hijo Jaime. Ahí está. Ya hay dos Junior ahí. Así es que hay que prepararlos. Eso también hay que preguntarlo, porque bueno, a veces a los jugadores profesionales de cualquier deporte, cuando se preguntan por sus hijos, quisieran que fueran también igual beisbolistas, profesionales. Pues yo la verdad, yo lo voy a apoyar en lo que él quiera, no lo voy a presionar para nada que sea beisbolista. La decisión que él tome, yo voy a estar ahí para apoyarlo. Mis padres lo hicieron conmigo, me tocó ser beisbolista, pero a lo mejor mi hijo quiere hacer otra cosa y de igual manera yo lo voy a apoyar. Oye, Jimmy, adelante. ¿Pesa el emblema de capitán? Mira, yo creo que afortunadamente tenemos un tremendo grupo de compañeros donde cada quien sabe lo que tiene que hacer, cada quien es responsable de su trabajo, entonces no creo que pese tanto porque, como te digo, todos son responsables, todos seguimos la misma línea, entonces la verdad para mí es un honor que me nombren capitán, pero bueno, soy un amigo más de todos. Oye, ¿cuál es tu función? Te ponen en el emblema de capitán, pero ¿cuál es la función de capitán? Bueno, pues yo creo que predicar con el ejemplo. Y bueno, trato de hacerlo todos los días, trabajando y teniendo un buen comportamiento con todos mis compañeros. Perfecto, es que mejor, ¿no? Oigan, y algo que rapidito, Eric Rodríguez. Una anécdota que te haga recordar y que sea de las que... Bueno, ustedes tienen muchísimas. Hablar con un beisbolista es el cuento de nunca acabar. Pero dinos una de esas de las que te hace recordar al cielo. Pues bueno, Jaime, tengo varios, ¿verdad? Que le han sacado risas a Jaime, yo creo. Pero bueno, vamos a... Me recuerdo ahorita mis inicios, yo creo que cuando empecé en el 2001. Me acuerdo que estaba de manager Nelson Barrera. Me pone a jugar. ¿Sabes qué? Vas a cachar. En ese tiempo el catcher era Omar Rojas. Entonces yo entro a cachar y yo veía que todos mis compañeros me hacían señas. Sí, ¿no? ¿Qué onda? Yo no estaba enterado de qué es lo que significa. Ya el umpire había dicho que empezara el juego. Lo que pasa es que se me había olvidado a mí el peto, ¿no? Entonces yo creo que Oye, por lo nervioso. Ha de haber dicho los demás de ranchero, ¿no? Sí, yo creo que salió de ahí del rancho. Salió del rancho entonces. Y pues ya te imaginarás la carrilla y después yo creo que la novatada también por ahí fue. Eso es su mejor anécdota. Digo, también chusca, tengo varias, ¿no? También es donde me caí, otra también, pero bueno, ya no voy a comentar porque tampoco es. No terminamos, es otro programa. Jimmy. Bueno, igual el día que debuté, me dijeron que iba a entrar a batear y lo hice por un extranjero que se llamaba ¿sí? Top Trafton. Y bueno, no me había dado cuenta hasta que cuando el anunciador del estadio me anunció, válgame la redundancia, Jaime Brena, cuarto bate en el orden, y yo creo que eso fue algo que me sacó a mí de mis casillas y me volvió a la realidad. Y bueno, yo creo que de ahí en adelante jamás he vuelto a ser cuarto bat. ¿No le tomaste foto, güey? No. Hubiera estado el uno. Oye, Solito. Sí, pues vamos a invitarlos a nuestros dos jugadores de Guerreros de Oaxaca a que nos autografíen. Por favor, a ver. El muro de los deportistas. De los mejores deportistas, por favor. Aquí en Oaxaca. Ahí está el otro también, igual, para que pasen. Adelante, pues ahora sí, aprovechando. Están grandotes. Por favor. Buenos para firmar, ¿no? Sí. Y ahorita, por cierto, hablando de autógrafos, bueno, también tenemos algo para los fieles fanáticos de MBM Deportes, porque, bueno, aquí tanto Eric Rodríguez como Jaime Brena nos hicieron el favor de autografiarnos 3 guías y 3 calendarios, así es que vamos a estar en las redes sociales de MBM Deportes, vamos a estar poniendo una trivia, una pequeña pregunta, o bueno, sino que también igual los invitamos a ellos mismos a hacer una pregunta, ¿no? Para que se la lleven. Jaime, ¿qué te gustaría preguntarle a la afición para que lleve su guía, su calendario? Digo algo fácil, ¿verdad? Que debutaron, ¿no? Una pregunta que ustedes quieran para que la gente participe y se lleve su guía con el autógrafo de ustedes. Una pregunta, ¿en qué año debutaron?
A ver, ahí está este. Eric Rodríguez. ¿Pérez? A ver, por favor. ¿En qué? ¿Cuál es entonces? ¿En qué año debutó Eric Rodríguez? ¿En qué año debutó Eric Rodríguez? Llámenos en este momento o mándanos el mensaje al 951-220-54. Jaime. También, ¿en qué año debutó Jaime Brena? Ahí está, ya platicaremos con producción si va a ser la guía y el calendario junto o solamente una guía y un calendario, ya lo pondremos también en las redes y ahí se anunciará. Bueno, también igual ustedes pueden pedir, quiero guía o quiero calendario. Para ahí está, la opción para cualquiera. Sí. Rápido, ¿quién es tu mejor roomie en el terreno de juego? No, pues yo creo que no es porque esté aquí Jaime Brena, mi compadre, entonces ya tenemos años juntos. Entonces, eso no va a estar con él. Jimmy, claro que sí. Jimmy, tu mejor Ruby. Tu mejor Ruby. No, pues también con Eric tenemos. Ya lo vi que se llevan super bastantes bien. Años. Muchísimas gracias, de verdad. Es un placer haber estado con ustedes. Que hayan estado éxito en esta temporada 2016, Pablo. Así es, y bueno, esperemos ya que se cante el playboy. Oye, estamos ansiosos. Guerreros de Oaxaca. Por ahí nos comentaban algo rápidamente, Eric, de la iluminación del estadio Eduardo Vasconcelos. Sí, de hecho hicieron ahí el esfuerzo, yo creo que la organización de poner iluminación nueva. Pero bueno, ayer estuvimos checando ahí, se ve un poquito oscuro. Pero bueno, yo creo que vale. Va a estar bien, vamos a estar bien. Esperemos que así sea. Esperemos que mañana que venga gran inauguración. Muchos triunfos y sobre todo los playoffs, ¿no? Primero que nada, para Guerreros de Oaxaca. Éxito, bueno, éxito, Jaime Brena. Muchas gracias, Dios por bendiga. Haber estado aquí con nosotros en esta exclusiva para MVM Deportes, tanto Eric Rodríguez y Jaime Brena, jugadores emblemáticos de Guerreros de Oaxaca. Muchísimas gracias y recuerden que el béisbol es lo máximo. Hasta pronto.